Saludos familia del Paddy TV una vez más, jueves. Sí, por fin se terminó enero para nosotros los dominicanos. Un enero que ha sido un poquito largo, pero lleno de informaciones. Recuerden seguir el Paddy TV a través sí. de todas las plataformas digitales, porque el día de ayer, sí, ayer miércoles, el Paddy se encontró en la cancha de los Miami Heat haciéndole o realizándole una entrevista en exclusiva al señor Chris Duarte. Visiten esas redes sociales porque no se pueden perder de ninguna información, tanto como la NBA, Béisbol Invernal, Hacer el Caribe, todo deporte por allí, pues es consumido. Gracias, que aquí a mi lado derecho o a la izquierda, como usted quiera verlo, tengo el Cuco. Cuco, ¿cómo estás? Saludos, Cairo, gracias por la invitación nuevamente. Saludos al a, a Paddy TV y a todos los que nos están viendo. Un saludo y un fuerte abrazo de parte del Cuco NBA. Siempre, siempre. Miren. Inmediatamente vamos, como yo le llamo, vamos a, a la candela, señores. Ahora mismo en su pantalla están viendo un jugador que el día de ayer anunció su retiro y para muchos, pues, sorpresa, no creo, pero sí triste, Mark Gasol se retira del baloncesto tanto como en la EuroLiga como en la NBA. Recordando que su última temporada fue con los Lakers 2020. 2021. luego que los Lakers fueron campeones, lamentablemente, esa temporada no fueron esos Lakers que se vieron fuertes en una burbuja. Destacando que este señor, Marc Gasol, fue 20 temporadas, pero se divide las otras temporadas, obviamente fueron tres en la NBA, y las otras que siguen, que fueron 7, fue fuera de la NBA, pues allí en Europa. Obviamente, en el 2019, valga la redundancia, también fue campeón de la NBA con Toronto. Por ahí, Cuco, yo creo que hay algo que tú y yo hablamos hace un ratito. El DePoy. ¿Vas de acuerdo con el DePoy? Me lo dice más adelante. También ha sido tres veces All-Star de la NBA. También fue elegido número uno All-Star del segundo quinteto, disputando 891 partidos, en el cual todos ellos fueron 13 temporadas de la NBA. Un aplauso rindiéndole un poquito de homenaje a este señor, porque ha dado. Grandes batallas. Ha dado mucha agua a beber, tanto él como su hermano, que ya se retiró pues años atrás. Y pues simple, siendo grande al lado, obviamente, Margasol jugando al lado de Lebron y Pau Gasol jugando al lado de Cody Bryant, dos grandes jugándose en Lakers. Cuco, el Depoy, cuéntame. El Depoy, mano este es el Depoy más este asque asqueante que yo he visto, que yo he podido ver uno, uno de los Defensive Player of the Year más asqueante que yo he podido ver. ¿Por qué, mano? Este, este Mark Gasol ganó ese Defensive Player of the Year, oye, siendo el estando en el All Defensive Team en la segunda unidad defensiva, ni siquiera en la primera, ni siquiera estuvo en la primera unidad y y él ganó como, o sea, yo me pregunto cómo es posible que él se haya ganado ese premio si ni siquiera tuvo el primer equipo defensivo, sino en el segundo. Sí, ¿Sabes? En el segundo. Este, no, no entiendo. De verdad que a mí se me hace tan complicado, se me hace tan difícil, porque todos sabemos que el ganador y merecedor de ese premio lo era su majestad, el rey Lebron James. Bueno, Cuco deja eso por ahí debajo. La persona que no estén de acuerdo con el CUCO recuerden que esto. Es luego colgado en la plataforma de YouTube. Pueden allí colocar sus comentarios y simplemente lo vamos a leer. Le vamos a prestar atención y próximamente o posiblemente puede que respondamos en vivo algunas inquietudes que ustedes tengan. Recordando simplemente, también. Perdón, me Simplemente comenta aquí debajo. Comenta ahora, aquí debajo, lo que tú opinas de, de, lo, de mi opinión. Siempre tiene que decir de mi opinión. Hay que ir el Google. Comenten, bueno, ahora, comenten de... ahora mismo para yo sí. leerlo. Sí, lo voy a leer lo voy a responder. Sí, sí. Sí, hablando del, mella, del medallero, obviamente, ha tenido medallas de plata, de oro y de bronce. La ha tenido toda, obviamente, eh, pues en sus Juegos Olímpicos, en el Eurobasket, en el Eurobásquet, yo creo que se llevó cinco. En el Olímpico se llevó, creo que fueron dos. En el Mundial se llevó dos igual. Y en el Eurobásquet en el Sub-16, escuchen, en el Sub-16 también se llevó uno. Destacando que este señor... Además, que marcó un antes y un después en la franquicia de los Memphis durante más de 10 temporadas. El señor Mike es el primero en minutos, rebotes, tapones y triple dobles en el segundo, segundo por así decirlo, año en su punto de asistencia que pasó en la franquicia de Tennessee. Así que pasando rápido. Aplausos a ese señor. Pasando rápido al siguiente tema. Vamos un poquito más calientes porque está es la candela. Señores. Yo le envío, yo le se encuentra así de no ser elegido o elegible al MVP. ¿Por qué razón? Yo lo digo. Recuerden ustedes que el señor, el comisionado, que incluso ha renovado para seguir siendo comisionado, dijo, para usted ser elegible a cualquier premio individual, tiene que disputar más de 65 partidos. O sea no puede perderte más de 17, incluso Joel Embiid ya lleva perdido 12 partidos, le faltan 5, y si le faltan 5, puede decir que quede fuera de ese MVP, que hasta ahora va siendo el número uno en esa lista, Según, siguiente obviamente y seguido por Nicola Jokic, y eso es un tema de hablar también, porque bueno, temporada pasada todo el mundo no estuvo de acuerdo con que haya sido así, para mí Nicola Jokic tuvo mejor temporada, pero en fin, allá pues la idiosincrasia de los que han votado por allí, y simple. Cuco, yo le envié. Tremendo jugador y supuestamente rodilla lesionada. Mira, Cairo, yo no me explico, porque es que yo no he visto noticias de que eh, él se haya lesionado o sí. tenga algún, alguna condición, ¿sabes? Nosotros no estamos viendo ese tipo de noticias para un jugador, una estrella de, de, del calibre de envi Mano, este. Y ese relajo que él tiene de estar este, faltando a los juegos por X o Y razón. Ok, yo no sabemos, no sabemos, paciencia cierta, si está lesionado o no. Pero, pero, este, si esta, esta regla de que tiene que jugar 65 juegos o más, de verdad que yo la aplaudo, yo me alegro, porque no es justo que jugadores que están luchando juego tras juego, que juegan back to backs y van juego tras juego, que no se pierden, que apenas pierden uno, dos, tres, cuatro, cinco juegos. Y tengan la posibilidad de ganar ese MVP y venga Envy con 60 juegos y se lo lleve. ¿Me entiendes? Sí. O, mejor dicho, mvp o cualquier otro jugador. Es duro, es duro porque por detrás de Joel Embiid hay dos grandes jugadores: uno que quiere marcar un antes y un después, que se llama Chai Julius Alexander, y otro gran jugador, aquel jugador lento que se encuentra allí. Obviamente, con su piscancia, con su gallardía, con su amor al baloncesto. El señor Nikola Yoki se encuentra a tan solo puntos o cositas, por así decirlo, como se mida esto, de ser, ser el primero en esa lista porque Joel Embiid, como lo están leyendo en ese titular debajo de nuestros nombres, está promediando 35.3 puntos por partido, 11.3 rebotes, 5.7 asistencia. Tremendo pero no hay noticias de que se ha lesionado. ¿Sí, Cuco? Está teniendo una temporada de MVP. No hay necesidad de, 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 de faltar a los juegos. Oye, tiene que seguir por lo menos constante, que juegue 18, 20, 30 minutos, y sí. que se limita los minutos si se siente mal pero si está lesionado contra que nos den la noticia de que está lesionado, porque no vemos noticia de que está lesionado. Lamentablemente, lamentablemente no he visto noticia de eso. No. No. no he visto noticia de eso y lamentablemente ya se está no. investigando, la NBA está investigando el porqué de estas razones, porque también recuerde que otra de esas reglas nuevas es no descansar a las estrellas, ojo, si no hay una lesión que sí obviamente se haya visto durante un partido, ese señor jugó su último partido, sin desperdiciar un minuto y nunca salió. Salió cuando el partido se sí acabó. Incluso tremendos puntos. Y pasando a lesionado. Este sí, lamentablemente. No hay, no tiene suerte. Regresa, gana el partido, encesta 10 puntos, hace 8 rebotes, 11 asistencias, casi te hace un triple doble. Y es el señor, y es el señor Ben Simon, o Ben Simon, como usted quiera llamarlo. Sí, Regresó, nobles, le dio una paliza. Sí, le dio una paliza a Utah Jacks y lamentablemente hoy, jueves, nos informamos de que, de que ayer estuvo fuera. No pudo jugar el partido de ayer, un partido back to back. Cuco, ¿qué pasa con este muchacho? ¿Se va a retirar o qué va a pasar? Porque lamentablemente yo creo que ya no le queda más. Ahora se dice que fue una peque un pequeño tropiezo que tuvo durante el juego en la rodilla. Aparentemente tropezó rodilla con rodilla, no sé con quién. ¿Será con, con, con el duende de, de Kibler? No sé, pero este, anoche, anoche no, perdóname, el, el martes. No, anoche fue el Batuba, back -back, pero fue el martes bueno, que tuvo el, el, el gran partido. Sí, eh, tuvo un, un juegazo, ¿sabes? Eh, un juegazo de, 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 oye, 11 puntos, no, sí. 10, eh, 10 puntos, ocho rebotes, 11 asistencia, casi un triple dol, sin, sin ten -over, sin peleas de balón. Oye, se fue perfecto en el campo. Oye, todavía el muchacho se vio rápido y lo vi, lo vi jugar. Se ve defendiendo a nivel élite, eh, corriendo desde, este, en el fast break. No, 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 este, vencimos. Yo dije, wow, regresó, vencimos. Pero no, no, no regresó, sí, regresó a, a, al banco otra vez, por lo que veo, porque no, no vuelve a jugar back to back con lesión de rodilla. Sí, lamentablemente, lamentablemente, en ese partido pues, de, de, de ayer, ayer miércoles no estuvo y simple. Eh, me, me, a mí me gusta o me gustaría verlo jugar más más partidos consecutivos, pero lesiones con él, lamentablemente, ha sido un factor grandísimo. Pasando a factores, señores, los Lakers no cuajan. Ustedes se van a cansar de nosotros de que hablamos de los Lakers, pero es que lamentablemente <coughs> se ven gestos, tanto como de LeBron James, de Austin Rips, de Anthony Davis, que no quieren saludar a, a, al señor Darwin Incluso hay un video que lo pueden encontrar en nuestra plataforma tanto como Lakers fans RD o como el cuco eh, en, guión bajo el cuco NBA donde se ve que Anthony Davis se para cuando el señor Darvin está haciendo una jugada y se para y se va como que no me interesa lo que estás haciendo esto no sirve lamentablemente Lakers no cuaja y hoy hoy jueves se enfrentan los Boston Celtics. Eso lo hablamos más adelante, pero cuco, los Lakers. tu pensar de los Lakers, repite lo mismo que siempre repites. Mira, primero que nada, me voy a dirigir al público. Que a que tú le dijiste ahora mismo hace hace unos segundos le dijiste que tal vez te he cansado de que se hablen de los Lakers. Hermano, Lakers es la franquicia. Te voy a dirigir a, a ti, querido seguidor que nos estás viendo. Uh. Este es este, este tema de Lakers es un tema de nunca acabar. Es la mejor franquicia donde se encuentra jugando el mejor jugador de todos los tiempos. O sea que vamos a hablar de él en todo momento. Eso es para, para que, que se vaya. vaya. Eso es para que se vaya. O sea, si te quieres ir, oye, si nos estás viendo y te quieres ir ahora, si no te gusta, no te gusta el tema de los Lakers, ya, ya se acabó el tema. Ya te puedes ir y dejar los demás que se nutran. Sí. Ok, simple. okay ya, sencillo. Este, entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí no hay consistencia. Darby ham no tiene consistencia. Este hay un cuadro, hay un cuadro que se debe que se, que se debe utilizar que no se está utilizando. El mejor cuadro ofensivo y defensivo a la vez que tienen los Lakers es D'Angelo Rosso, sí. Austin Reeves, Vanderbilt, sí. Lebron y AD. Ese es un cuadro ofensivo y defensivo a la vez el cual ahora mismo Darwin no está utilizando Darwin Ham ha no tiene ni el respeto de su familia en la casa no ah. lo respeta no lo respeta Dilo no lo respeta Lebron no lo respeta Aiden no lo respeta Waterboy ni tampoco lo respeta el perro que está en la casa hay, hay que buscar hay que hacer cambios hay que buscar consistencia si tú no tienes nada de eso no vamos a levantar nada Ahora mismo tenemos, tenemos un itinerario pesado. Vamos con los Knicks hoy y, y posiblemente la, en dos no, días. Hoy, eh, hoy con Boston y el próximo oh, partido con New York Knicks. mira bye. Vamos con, hoy, hoy con, con Boston. Boston y después vamos con los Knicks. Estamos bien apretados. ¿Qué pasará? Y, y, el mito, no, no sabemos. La, la cuestión es que tuvimos dos, dos pérdidas. Ahora mismo acabamos de perder dos malditos juegos que no valen nada, ¿sabes? Que se supone que los Lakers ganaran. Se supone que no perdieran este, estos juegos. Sí, con Atlanta. Se supone. ¿Por bueno, los Rockets? you, real? Are you kidding ¿Me No, 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 no. Pero bueno. A ver, eso va bueno, ahí no mismo. Se supone que los perdiéramos. Pasando ahí mismo, los tres nombres que se han escuchado para el traspaso con probabilidades más altas son con un 65% mm -hmm. el señor Ruge Chimura, que no me cambia la cabeza, que sea el más probable, porque no sé, para mí ahora mismo se sacaría un poquito más con Ruiz Achimura, obviamente por su talento, pero el señor de Angelo Russell, que ha subido un poquito su nivel de, de jugar, 26 puntos, 25, lamentablemente con Atlanta no fue su mejor partido, 45%, Austin Riz, 5%. Y pasando, ya finalizando, con el sistema de la candela de hoy, traída por el Cuco y este servidor. Señores, hoy juegan los equipos que tal vez a usted le está encantando en los últimos años. New York Knicks, Indiana Pacers a las ocho y media de la noche. Los señores que ya hablamos, Boston Celtics contra o versus los Angeles Lakers a las ocho y media de la noche, hora dominicana. Recuerden eso. Memphis Grizzlies versus Cleveland Cavaliers a las nueve en punto de la noche y los señores Utah Jazz contra Philadelphia 76 Caesar a las once en punto de la noche. Cuco, llegamos al final. Así que se me cuida mucho. Gracias por estar aquí, la persona que nos están escuchando y nos están viendo a través de n 6. Gracias, nos vemos la próxima y se me cuidan.